Esperar a que se contiene su deporte. ¡Primero! 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 ¡Primero!
¡A este día la presentación! ¡Enorme, señores y señores! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No se van a arrepentir porque les voy a partir la madre a los cuatro. Pero por el deporte completo contigo, cabrón. No sé qué tienes que venir con tus niñas. A ver, diría a Gloria Trevi, gracias por estar aquí. Eres puto hipócrita. Te voy a decir algo, cabrón. Te voy a decir algo. Efectivamente, quieres una lucha por el campeonato. Yo sé que por eso, por algo quieres algo conmigo. Yo no vine con niñitas. Como alguien. Vaya, traer a la planta de luz porque la vamos a quedar de la aquí. Así es, señoras y señores. Vamos a tener una gran contienda por estos campeonatos en Tríos de Toluca. A media luz en el Halcón Galáctico. Sin duda alguna tendremos una gran batalla. ¡Levanta la luz! ¡Otro asalto! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Este es el mundo espectacular! ¡De la lucha! ¡Aquí! ¡En el Cachimbal! ¡Hay que enfrentarse a los grandes! ¡Pero ahorita! ¡Te quieres enfrentar a ellos! ¡Primero tienes que pasar por mi torre! Espérate, putito, espérate. Una última cosa y te parte la madre con mi gallo. Toma una cosa. A ti, putito, ¿no te diste cuenta que no nada más es putear conmigo y luchaste con un hombre, puto? Acaba de decir el avión que ya lo podrán ver ustedes en esta vida entre nosotros. Y este nuevo modo que tú le dan dos, mi cariñoso, la de Sablín. Ya repartió a Osmar. Ya repartió a Curita. Ya repartió a Resplandor. Ya Estrella 2000. Está deshaciendo de Osmar. Viene Bárbara con esas patadas. Hacia Estrella 2000, mi cariñoso. Que lo conoce a unas tijeras para despojar. Y desaparecer de la encargada. A la una, las patadas del cachorro. Y ahí viene. Este que es Resplandor Junior pisoteando. ¡Pequeño cachorro! Este Resplandor no respeta a nadie. Aquí ahora sí es que empieza el culpa de Diana con ese colazo. Allá va de la verdad de decir, tira, allá va el golpe. Ahora le responde Resplandor Junior de esta manera. Allá va otra vez Resplandor a la bocina. Ahí se esquiva de ese golpe que le intentaba dar el colombiano. Por acá viene el acercón de los aires. ¡Esto! ¡Pero yo acá! 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 ¡
ataca en esta cerrajera. Este es el estilo de Gil. No sé si puede manera muy rápida. Se ha llevado esta primera caída. ¡Ha ganado! ¡Primera caída! ¡Se ha llevado! ¡El gol! ¡El Atlético! ¡Ha sacado el primero a Chorro! ¡Los Ríos Cabales están sacando la casa de esta primera caída! ¡Qué gran contienda nos están regalando, señoras y señores! ¡Vimos a Lopan! ¡Y el cariñoso Junior hace una semana! ¡En una encarnizada lucha en la arena Shaolin! ¡Y hoy se están midiendo por los campeonatos de tríos de pareja! ¡Ya jalaron al pobre cachorro! ¡Dale, ya lo jalaron! ¡Coordina que cariñoso Junior! Ahí lo vemos, ya lo manda Logan para el vestidor, después de lo que le han hecho. Ya lo vestidor, están los ganadores de la primera caída, los técnicos, Resplandor Junior, Cariñoso Junior y Estrella Bundy, se han llevado esta primera caída, le da bien de regreso el cachorro. Ya sacan a Carlosco. Él es guapazo, este Carlosco. Se ha escalado la sangre, este cariñoso. Vámonos a la segunda caída. Comenzamos nuestra segunda. Segunda caída. Ahí está, vámonos a la segunda caída. Ingresa el curita del diablo. Ahí está saludando a Solano, está saludando a su gente. Ahí lo vemos, el grupo de Resplandor, Resplandor. El Colita y compañía hacen planes para esta segunda caída. Vamos a ver hacia dónde va esta contienda, esta lucha. ¿Qué estamos teniendo? Está dividida la gente. Están divididos los carras. ¿Quién ganará? Resplandor contra el Curita. Una lucha un tanto inédita. Ahí vamos a ver de qué puede salir más corredor. Resplandor viene con el corredor que saco. Le va a responder el Curita. Y ahí está el golpe por parte del Curita del Diablo. La gente que pide otra. Y ahí respondió. Y vaya manera. Se castiga Resplandor Junior. La gente que pide otra. Viene el Curita con la respuesta. De nuevo que Resplandor Junior. Una más por parte de Resplandor. El derribe de parte de Junior. Esta pasada brinquito ahí encima del Curita. Rebote en cuerdas de nuevo. Viene con esta jalaza, se la termina llevando, despachándolo al lado contrario, le dan correr el lado del cuello, que esquiva bien. Este Resplandor, las tijeras, qué agilidad tiene. Este hombre viene Lopan con la cachetada. La reacción de los perros. El castillo para el cariñoso Junior. Se lo va a llevar la caca del encordado. Y ahora, viene Lopan castigando al cariñoso. ¡No tiene su merced! ¡Estos dos se destrozaron los que van a pasar en la salud! ¡Así es lo que se va a creer! ¡Por el caballo, los chalecos entre nosotros! ¡Ahora que los chalecos ya están castigados de este lado! ¡Cómo agarré! ¡Ah, yo se vive de uno de los postes! ¡Que se castigó del diablo castiga! ¡Ah, restando el medio de logro ya! ¡Yo cuenta que el profesor Estrella no vive! ¡Sí, tras el cachorro! El equipo con su mentor, con el Curita del Diablo. Ahora el castigo es para el chico de Gil, en una de las piernas. Aquí el castigo. Aquí el castigo es para el chico de Gil. Abajo, el que sigue sufriendo es el cariñoso Gil de la mano de Lomar. Bien, lo relataban. La semana pasada, la de la Saulén.
Jacobo, una muy buena vez entre los dos. El doble golpe, no habla partido por parte de la mirada y va mal. La patada del cachorro para el cariñoso Yoyo. Este cachorro muy entrometido en esta coqueta. Allá va. Toma, de esta manera que da un raquetazo a la humanidad. Este cachorro que andan encendidos al igual que los perros endemoniados. El castigo a las manos para reaccionar y unir de suerte. Tanto de Dóvila como de Batman, el único perro sin pulgar. Del otro lado, trae otro 2000 castigados por Dóvila. Este chaparrito que es todo corazón, que es toda entrega. Un rubazo auténticamente Dóvila. La perra para cariñoso Junior. Un rito de apoyo viene Estrella 3000 recibido por esta patada por parte de Batman, el cuerpo de Diablo. Se lo va a llevar con estas alas del infierno Batman. ¡Quebradora y castigado! ¡A cariñoso Junior! Va con todo uno, dos, tres, está fuera el cariñoso. Por otro lado Estrella 2000. Y solo falta Resplandor Junior, que está siendo castigado por Dávila y el cubito del diablo. ¡Qué contienda nos están regalando las dos tercias! ¡Y ahí el metiche del cachorro! ¡El metiche del cachorro que tiene que estar haciendo ahí! ¡Que lo saque de la lucha por los campeonatos! ¡Entre estos campeones! Así es, este cachorro ya que le dio un su merecido, ya es más que merecido, porque ya no, ya está pasando mucho de lanza, ya se mete mucho en la lucha. Yo creo que ya debería dejar catalogado como una cuarteta esto. Ahí el aponte de Diego, atinado como siempre. Señoras y señores, casi no lo creía, vamos a tenerlo seguido aquí con nosotros en las narraciones también, para la lucha libre entre nosotros. Vamos a tener una tercera caída de alarido. ¿Quién se va a llevar los campeonatos? ¡Retenerlos actuales campeones! ¡Vamos a la tercera! ¡Comenzamos nuestra tercera! ¡Tercera caída! Vamos a la tercera, en definitiva, para ver si tenemos nuevos campeones con el club. Eso, claro que de baleados. El apoyo para el cacho, para el cariño, señores. También para Batman. La gente dividida se está rodando aquí. El gran galáctico. Cambio de apoyo para el club del Yoyo. Esto es todo listo para ver esta tercera caída. Sigue el estudio a los mil. El que golpea primero es Dávila. Del otro lado. Sigue con este 4 contra 1. Allá va a ser el bien del labrador. Allá la bola está abajo por correr con el labrador. Y sigue esa hora. Y el cariñoso Junior. Sigue aquí de esta manera. Va a ser el colazo. Se la lleva el petiche del cachorro. Aquí de esta manera. Aquí la recibe a los gritos del titular. El culito del mano. Allá va. Así de esta manera. Castigado el cachorro. Allá va con el titular, comienza a seguir pateando. Con el pico de abajo. El cariñoso Junior. Vario castigo por parte de Batman para el cariñoso Junior. Que tengan los estos dos. Quieren otro mano a mano. Por cierto, hay un reto en Super Libre en la Arena Shaolin entre Cariñoso y Batman. Vamos a ver si se da la próxima función, que será el 14 de agosto. ¡No se la pueden perder! Porque va a haber talento internacional, talento japonés, que nos va a visitar.
le dice la estrella 2000 que se suba al encordado. Que venga la acción, hace el llamado Batman. Ya es la tercera caída. ¿Para quién van a ser esos otros? ¿Se los quedarán los perros o cambiarán de manos en esta ocasión? El cachorro que le falta la respuesta a Estrella 2000, el hombre que lo ha entrenado durante su gran carrera, el Esplendor Junior que siempre en manos de Laura y del Curita. Ahora Laura, que también ahí va a castigar al cariñoso Junior con esa cuerda, con ese castigo al brazo, la gente que apoya al cariñoso. Uno de los más queridos en este recinto, el cariñoso Junior. Ahí está sufriendo a manos de los perros. Mira, castigo de Lopa con ese raquetazo de cachetadón para cariñoso Junior. Bien, Estrella 2000 recibido por este chamaco que ya se está pasando de lanza. Uy, me pinche ese cachorro, ahora faltándole respeto al profesor de Estrella 2000. Allá va de lado a lado, ya pierde cubeta de diablo así de esta manera, castigando. Y le va a llevar el cachorro que también castiga ahí con el rostro del nombre golpe. Ahora de lado, ahí también que de contacto. Así de esta manera sale el profesor de Estrella 2000, ahora el que castiga de esa respuesta del nombre. Allá el castigo va para responder. Otra vez el 4 contra 1. Allá va otra vez esta madera. Pero el golpe de acorazo. Allá va otra vez el cachorro de Metiche. El que falta es Lámbula, que también va a castigar así de esta madera. El último es de 10. Curita de Diablo que va a hacer este golpe. Y con el impulso que le han dado, es aún más fuerte. El golpe que le han dado a responder. Ahora el que recibe el contacto es el cariñoso Junior. Allá va otra vez de lado a lado. Esta madera se hace bien. Y que le voy a dar. ¡Vaya! ¡El castigo! ¡Cambio y ahora va! ¡El de las piscinas para llevarse a Roma! ¡Mira la chica que se ha ayudado! ¡Mira que lo que se va a ensayar! ¡Ya le gustó este cachorro! ¡No cachando los besos de parte del cariñoso Junior! ¡Y armado con el cinturón sobre el encordado para el Esplendor Junior! ¡Ahí vemos la imagen ahora! ¡De parte del cariñoso Junior! ¡Se están dando el cortejo! ¡Sobre el encordado mueve el Esplendor Junior! ¡El cinturonazo para el cachorro! ¡Y le dice Santo Batman! ¡Que ya está ingresando al encarnado! ¡Viene el castigo por parte de Cariñoso Junior! ¡Y ahora va! ¡Limpiaron la casa los técnicos! Ahí está, vamos a ver. Ahora está lo van a mojar, no, esto sí le va a doler en serio a Laura. Esto le va a doler en serio a Laura. Limpiaron la casa los rubros. Mira los técnicos, qué ovación. Pueden cambiar de mano los campeonatos.
de Pecias, de Toluca. ¿Hacia dónde van a ir ahí? Ya también con Coraguillo, ya lo agarraron estos jugadores que se quieren quedar con esos otros. ¡Qué lucha! La gente está encendida, la gente está calientita. Y recuerden que tenemos lucha estelar de cabellera contra cabellera. ¡No creo contra el fiscal de hierro! ¡Esta lucha que está jugada en pista! ¡Ahora 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 que está jugada en pista! Ya acabó esta luz de la quebradora. Ya la de quebrada es el recurso de esta zona. El golpe de esta zona. Ahora va a tener que esperar. La campeona de esta manera se va a llevar el pie a la ciudad. Esta gran campeona que sale a la izquierda de por medio y se va hacia uno de los costados. Se va hacia afuera del cuadrilátero. Y el ciudadano quiere más castigo que el tribunal. No más mi casa basta. Y aquí el colegio de Quito, ahora es el cariñoso Junior, que es recibido de esta manera por parte de la afición de Volcán Galáctico. Dejan que pide el apoyo, cariñoso, elefan, hacia dónde irá la balanza, hacia dónde se va a inclinar esta contienda. Ahí tenemos a Rockman. Bien, ahí el cariñoso, déjale responder. Tal vez le falta potencia, pero le lleven el raquetazo por parte del único perro sin pulgas. Viene la respuesta por parte del cariñoso Junior. Viene Dogman, nada más. Ya se mella sobre el cariñoso Junior, que viene el rebote en cuerda, se lo va a llevar. ¿Qué es lo que va a hacer? Esquiva ese antebrazo. Ahora viene con esta cazadora. Ahora se la lleva con este lazo. El cariñoso Junior está sacando la pasta. Quiere los campeonatos. Aunque sea algo raro, ahí viene a bailar, le viene a bailarle. Le da cervecita, la jarocha. ¿Qué parte del exótico? ¿Qué es lo que va a hacer? Esta excelente mortal también se la regala cariñoso. Se volvió a llevar a Dogman. Ahora viene a buscar el aire, pero no lo permite. Este Dogman, la patada por parte del cariñoso. Se van los dos hacia las cuerdas, el juego de cuerdas no le conviene a Dogman. Y hacia este terreno, ¿qué va a hacer? Se rebote bien por parte del cariñoso Junior, que sigue en la batalla. Busca el beso, busca el beso, busca el beso. Esquiva Dogman, dice, ya recibí mucho la semana pasada. Así que la iglesia es cuenta del diablo. Allá lo están castigando ustedes. Ya también me tiran la labura. Ahora que viene por ahí, el clamor por Dogman. Ya lo tuvieron. Allá va el triple castigo. Allá va el esquina, esquina. El golpe hacia esta madera. Aquí viene la estrella. Por parte de los técnicos de aquí. Acá, quien se rinde primero para acabar la lucha. De esta manera lleva la coronilla para cortar el castigo. La doble patada por parte de Estrella Gordillo y el cariñoso para Lurita del Diablo. El Dogman es el que castigó a Resplema Junior. Así que esa patada se lleva la cariñoso Junior. Uno, dos, tres, ya está el cariñoso. Se fue la rodilla, se fue la así quedan dos contra dos. Bien, Estrella 2000 midiéndose a Dogman. Este duelo lo hemos visto muchas veces. Le viene la de a caballo por parte de Estrella. ¡Lo va a rendir! ¡Lo va a rendir! ¡Se rindió! ¡Se rindió Dogman! ¡Qué gran Estrella! ¡El Curita! ¡Y Resplandor Junior! ¡La toma con este castigo! ¡Se rindió Estrella 2000 por eso! El pulpo guerrero, la cuestión, el último guerrero. Se lo llevó. Y ahora sí, para decidir a los campeones. Resplandor Junior, el Curita del Diablo. Debe de ser con el cuadrilátero. Para ver quién es quién. ¡A
y viene este resplandor que el rechazo. No va a responder de la misma manera el del diablo. Uno tras otro, otra vez el golpe. Y el castigo con el rechazo, uno tras otro a estos luchadores. Bueno, si usted sabe, uno, dos. Y se están dando un deleite. Se van a rebotar el pecho estos dos. Vaya va a rebotar su parte de resplandor. Se viene abajo de esta ranita. El toque de uno. El control solamente de uno. Por parte del coralillo. La parte de la colectiva. Lleva la navajita. Vaya va a meter uno. Dos, solamente dos. Por parte del coralillo. Se dio que el más cracker. Allá va el coteo, uno, dos, solamente dos del coteo, se zafa. Resplandor Junior, parecía que se acababa la lucha, que estaba distrayendo. Y el apoyo, obviamente dividido, para los caros, para el Resplandor Junior. Allá se pone el Resplandor Junior, allá la pasaba la batalla de estómago. De esta manera, con el castigo hacia la izquierda, lo voltea así. ¡Ay, el castigo! Por parte de Puerta del Diablo. ¡Así se lo llevó! ¡Así se lo llevó! ¡Se rindió! ¡Súbete, campeones! ¡Y a un campeón de tríos de Toluca! ¡Los Perros! ¡Vaya lucha! ¡Que nos ha regalado esta noche aquí en el Acor! La verdad ha sido una gran contienda la que nos han dado los seis gladiadores y ahí hablar. ¡No estoy más bien! ¡Primero! ¡Muchas gracias! ¡Segundo! ¡Que yo no me de palabra! ¡Y tengo que reconocer! ¡Esta vuelve y no te arrugas! ¡Y como que yo me de palabra! ¡Y mi papá me enseñó que las cosas que se dicen con la boca se sostienen con los pantalones! ¡Que por 15 días! ¡Y campeones! ¡Con la chica ahora! ¡Resplandor! ¡Quiero reconocer a los grandes! ¡Quiero reconocer a los grandes! ¡Eres hijo de un grande de Toluca! ¡Y espero que esta oportunidad y este contrato se firme para dentro de 15 días! Hay que reconocer que la lucha lo ganaron. Sí, la señora de Corito, honestamente lo ganaron. Hay que reconocer, si no son las campanas de Texas, como se conocen, se ganan. Pero tenemos que más, que tenemos esto, que tenemos la lucha que el señor quiere comer, que tenemos un chino así, la lucha de Texas, ¿cómo ven? Que se ganaron. Que se apueste lo que se tenga que apostar, máscaras, cabelleras. Y la verdad, es un gusto para Cariñoso y para mí, compartir esquina con el profesor Estrella 2000. Bien dicho, Resplandor. Bien dicho. Es un gusto para nosotros hacer pareja con el señor Estrella 2000. Gracias. Y yo le digo a Resplandor. Lo que dicen nuestros papás que la boca los enseñamos que los enseñamos en medio de las piernas. Y los padres que lo dejen la madre de este amor. A esta tucha de rito todo. Tenemos que ver a los cinco de ti. Porque así como nos vemos en el aire, no hay que mencionarse el todo. Quiero que me vemos en mi madre aquí. Porque todo se acepta y el mismo cabrón. Para que vean, que no me ayuden. Sí, bueno, debo reconocer algo y bien cierto lo que dijo
alguien. Son hijos de leyenda. Lejos, lejos de que escuche un pique con ustedes dos. Yo me siento satisfecho porque yo veo a sus padres, yo con ustedes me estoy dando la madre. Pero, ya lo dijiste, cariñoso. Yo te lo dije muchas veces. No nada más de papá. Nos vamos a partir de madre. Ya vi que no te arrugas. Y si la gente de aquí quiere ver cómo nos damos en la madre, me la voy a cortar para él. Pero, ya te lo dije, vamos a dar los cubos y bonito, pero falta entrenar, pendejo. Encadenado, ¿qué te parece? Encadenado. En 15 días, mi gallo te va a poner en tu madre. ¡Una hora! El siguiente sueño, pero tú y yo, en un mes nos vemos para partir de la madre. ¡No, no, no! ¡A mí no me espera nada! ¡Ni me pongo a la vez una! ¡En la madre! ¡Dame la mano, chico! Se han dado los tipes. Que allá resplandor. Que viste con el viste del diablo. Que viste con Norman. Ha comenzado los golpes. Ya se despidieron los. Ahora se está bajo que le mete Norman. Ya acaba este. Va a tratar de poner orden del profesor, pero no lo hace. Ahora se le pide saco. Resplandor ya le estaba en el ring. Ahora se ha quedado Pablo. Resplandor llovió. Ya que se va a esta manera para no entrar más en conflicto. Señoras y señores, se ha adelantado los retos. Ya se retó, no vaya cariñoso. Y en 15 días el campeonato de peso completo entre Resplandor Junior y Curita del Diablo. Así que los esperamos en 15 días aquí en el Balcón Galáctico. Va a ser una auténtica función de alarido. Y vamos, porque tenemos aún nuestra lucha superestelar.